Lestaré del agua viva gloria, Jesus. Lestaré. días tengan todas y todos ustedes. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia y la paz de Cristo el Señor esté con todos ustedes. Hermanas y hermanos llenos de gratitud con nuestro Padre Dios por la vida que nos da, por el don de la familia y por los tantos regalos y bendiciones que nos ofrece. Iniciemos esta misa pidiéndole perdón por todos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes hermanos que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen a los ángeles, a los santos y a ustedes hermanos que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Amén. Que el Señor Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone todos nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Pedimos en esta misa por los enfermos de la familia Oropesa Valdés, de la familia Barbosa, también por los hermanos que viven, Yuri y Manuel Martínez, Martín y Mónica Rodríguez, Rafael Galicia, María Antonia Canes. Por todos ustedes en sus familias para que el Señor los sostenga y los fortalezca en el amor. Oremos, Padre y Dios nuestro, tú que llenaste de fe y de amor al apóstol San Bernabé y lo destinaste a predicar la salvación a los paganos, ayúdanos por su intercesión a dar a conocer a todos los pueblos tu evangelio por medio de nuestras obras, por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Escuchemos la palabra del Señor. Del primer libro de los Reyes. En aquellos días dijo Elías a Ajab: Vete a comer y a beber, pues ya se oye el ruido de la lluvia. Ajab se fue a comer y a beber. Elías, mientras tanto, subió a la cumbre del monte Carmelo, se arrodilló y con su cabeza tocó la tierra. Entonces le dijo a su criado: Ve a divisar el mar. El criado fue a ver y le dijo, no se ve nada. Elías insistió, ve otra vez. El criado volvió siete veces y a la séptima le dijo, una nubecilla como la palma de la mano sube del mar. Entonces Elías le dijo, ve a decirle a Jab que enganche su carro y se vaya para que no lo detenga la lluvia. Y en un instante el cielo se oscureció de nubes, empezó a soplar el viento y cayó una fu un fuerte aguacero. Ahab montó en su carro y se fue a Jezrael. Y Elías, por inspiración y con la fuerza del Señor, se ciñó la túnica y fue corriendo delante del carro de Ahab hasta la entrada de Jezrael. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Señor, danos siempre de tu agua. Señor, danos siempre de tu agua. Señor, tú cuidas de la tierra, la riega y la colmas de riquezas. Las nubes del Señor van por los campos rebosantes de agua, como acequias. Señor, Señor, danos, danos siempre, siempre de tu, de tu agua. agua. Tú preparas las tierras para el trigo, riegas los surcos, aplanas los terrenos, reblandeces el suelo con la lluvia, bendices los renuevos. Señor, Señor danos, danos siempre, siempre de tu, de tu agua. agua. Tú coronas el año con tus bienes, tus senderos derraman abundancia, están verdes los pastos del desierto, las colinas con flores adornadas. Señor, Señor, danos, danos siempre, siempre de tu agua. Los prados se visten de rebaños, de trigales, los valles se engalanan. Todo aclama al Señor, todo le canta. Señor, danos, danos siempre, siempre de tu agua. Aleluya, aleluya. Aleluya, 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 aleluya. Les doy un mandamiento nuevo, dice el Señor, que se amen los unos a los otros como yo los he amado. Aleluya, aleluya. Aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, les aseguro que su justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos. Ciertamente no entrarán ustedes en el reino de los cielos. Han oído que se dijo a los antiguos, no matarás, y el que mate será llevado ante el tribunal. Pero yo les digo, todo el que se enoje con su hermano será llevado también ante el tribunal. El que insulte a su hermano será llevado ante el tribunal supremo y el que lo desprecie será llevado al fuego del lugar de castigo. Por lo tanto, si cuando vas a poner tu ofrenda sobre el altar, te acuerdas allí mismo de que tu hermano tiene alguna queja contra ti, deja tu ofrenda junto al altar y ve primero a reconciliarte con tu hermano, y vuelve luego a presentar tu ofrenda. Arréglate pronto con tu adversario mientras vas con él por el camino. No sea que te entregue al juez, el juez al policía y te metan en la cárcel. Te aseguro que no saldrás de ahí hasta que hayas pagado el último centavo. Palabra del Señor. Siéntense un momento, por favor. Si nos preguntáramos cuántas veces nos recalca nuestro Señor la necesidad y la importancia de que nuestro amor a Dios, que es en el primer mandamiento, vaya en relación siempre al amor a los demás, seguramente diríamos muchísimas veces. No las he contado, no sé, pero ciertamente muchas, pero muchas veces nuestro Señor nos recuerda el valor que tiene la relación con los demás para poder llegar a Dios nuestro Señor como Padre. Por eso pues nuevamente el día de hoy nos recuerda algo que marca precisamente la perfección cristiana. Podríamos decir la ley mosaica se basaba en la justicia, en aquel mm, principio fundamental, ojo por ojo, diente por diente, eso se llama justicia. Tú me das esto, yo te doy lo mismo que tú me diste. Tú me quitas esto, yo te quito lo mismo que tú me quitaste. Nuestro Señor viene no solamente a pedirnos la justicia, viene a pedirnos el amor que está por encima de la justicia, que exige precisamente perfección. Por eso, recordando aquella segunda parte del capítulo quinto de San Mateo, al que te golpea la mejilla derecha, preséntale a la izquierda, al que te pide el manto, dale la túnica. Al que te pida que le acompañes una milla, acompáñalo dos. Ora por tus enemigos, ruega por los que te persiguen, pide por los que te calumnian. Eso realmente se llama perfección y solamente lo alcanzamos con la gracia de Dios. Para llegar a esa perfección, nos va a poner escalones por los que tenemos que ir subiendo. Hoy nos recuerda algo muy importante: la revisión de nuestra relación con las personas más cercanas a nosotros. Por eso no podemos echar en saco roto esta invitación a hacer una evaluación. Preguntémonos cómo están nuestras relaciones fraternas con la gente más cercana a nosotros. ¿Cómo me llevo con mis hermanos, con mis papás, con mis hijos? Estoy peleado con alguien, con mis amigos más cercanos que realmente se convierten en familia nuestra. Incluso con aquellos compañeros de trabajo con quienes tenemos fricciones con quienes a veces nos hemos distanciado, nos hemos enojado. Hoy es un día nuevamente para revisar esas situaciones. Con quién estás enojado enojada, con quién estás peleado o peleada, a quién no le hablas, a quién tratas de apartar lo más que puedas de tu vida personal, siendo que son gente que están entrelazada entre tus tejidos, entre tus venas, entre tus días de infancia que compartiste de ple de inicios de la juventud, ¿cómo están puestas esas situaciones con los hermanos? Porque nos dice el día de hoy, si cuando vas a llevar tu ofrenda ante el altar, te acuerdas que estás mal con tu hermano, la segunda parte es clarísima, deja tu ofrenda. Vamos a interpretarlo de manera diferente el día de hoy, si cuando vas a rezar el rosario, cuando lo traes todo el día en la mano, si cuando vas a comulgar, si cuando vas a misa porque ya tienes muchas ganas de regresar, porque ya estamos a punto de hacerlo, pero te acuerdas que estás mal con tu hermano con tu hermana, pues momento, ¿verdad? Es tiempo para detenernos, deja tu frente, es decir, para tantito, ¿cuántas veces lo decimos? De nada nos sirven todos los rosarios, de nada nos sirven, no estoy diciendo que no sirva, de nada nos sirve, no lo dejamos actuar a la Santísima Virgen María si nosotros seguimos igual de aferrados. Al coraje que sentimos, igual de necios en el odio y resentimiento que llevamos en el corazón, igual en las mismas fallas de siempre, ¿verdad? Con envidias, con situaciones que no le agradan a nuestro Señor. Por eso deja tu ofrenda y empieza una vida nueva para presentarte en el Señor con nuestros hermanos de la mano, con aquellos que no salimos de acuerdo, que pensamos diferente, pero que no son nuestros enemigos simplemente piensan diferente, creen diferente que yo, pero juntos tenemos que construir ese camino hacia la plenitud, hacia la paz, hacia la justicia, hacia la verdad, hacia esos valores que nuestro Señor Jesucristo nos ha presentado de manera muy clara, de manera muy sencilla. Fácil no, imposible tampoco, fácil no porque sabemos que implica esfuerzo. Sobre todo, decisión nuestra voluntad, imposible, no, ¿por qué? Porque contamos con la gracia de Dios que nos da a través del Espíritu Santo en esos dones tan importantes para vivir esos frutos que necesitamos. Celebremos pues hoy esta Eucaristía haciendo nuestra evaluación personal en la relación con los demás y lo que contestemos, que esa sea nuestra ofrenda que el día de hoy también le queremos presentar a Cristo nuestro Señor. Hermanos y hermanas, elevemos con fervor nuestras súplicas a Dios Padre Misericordioso y digámosle todos con gran confianza, te rogamos Señor. Te rogamos, Señor. Por el Papa y los obispos, los sacerdotes, para que ejerzan fielmente su ministerio, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por todos nuestros gobernantes, para que sean siempre asistidos. Por la sabiduría y fortaleza divinas, de manera especial en este tiempo de pandemia y a través del mundo, roguemos al Señor. Por todos los que estamos reunidos en la fe y en el amor, para que demos con nuestra vida un firme testimonio de adhesión a Cristo, roguemos al Señor. Por todos aquellos que sufren física o moralmente en esta situación de pandemia, para que el Señor sea su fortaleza, roguemos al Señor. Por todos los enfermos de la familia europea Valdés, de la familia Barbosa, por los enfermos de nuestras casas, para que el Señor los ayude y los fortalezca con la salud del cuerpo y del alma, roguemos al Señor. Por nuestros hermanos que viven, Yuri y Manuel Martínez, Martín y Mónica Rodríguez, Rafael Galicia, María Antonia Canes, por todas nuestras familias, roguemos al Señor. Ahora en un momento en silencio, cada quien le presenta a nuestro Señor sus necesidades. Escucha, Padre, nuestras plegarias y si es para nuestro bien, concédenos lo que con fe te hemos pedido por Cristo nuestro Señor. Vamos a continuar con nuestra santa misa. Vengan Christianos, vengan cantando, vengan alegres alabando a Dios. Vengan contentos, porque no son los hijos porque son los hijos bendito de Dios Dios. Bendito seas, vengan Señor. Pues, cristianos, vengan cristianos, vengan de ciudad, cantando, cantando. De vida de vengan Salve, Señor, alegres, Señor, alegres, alabando a, Señor, a Dios. Lávame, Señor, de mis culpas. Vengan de violín, de mis alegres, alabando a Dios. Alabando a Dios. Oremos, hermanas y hermanos, para que este sacrificio que es mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que el sacrificio que vamos a ofrecerte Encienda, Padre, en nosotros el amor que impulsó a San Bernabé apóstol a difundir la luz del Evangelio por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Con su espíritu. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo darte gracias, Padre Todopoderoso y Eterno, por Cristo nuestro Señor. Porque la sangre del glorioso mártir San Bernabé apóstol, derramada como la de Cristo para proclamar su fidelidad a ti, manifiesta tu poder admirable que transforma la fragilidad en fortaleza y al hombre débil robustece para que sea testigo tuyo. Por eso, unidos a los ángeles y a los santos, proclamamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos, Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Oh, sana, oh, sana, oh, sana en el cielo. Bendito el que viene en el nombre del Señor Santo es en verdad, Padre, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Cristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió. Y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en memoria mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, nuestro obispo Roberto, y todos los demás pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por el amor. Recuerda a nuestros hermanos que se durmieron, en la esperanza de la resurrección. Ten misericordia de todos nosotros para que con la Virgen María, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre, omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Pidiéndole a nuestro Padre Dios que nos llene de su gracia para cumplir el mandamiento del amor. Dirijámonos a Él con las mismas palabras que Cristo el Señor nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Amén. Líbranos, Padre, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, aguardando la gloriosa venida de Cristo nuestra esperanza. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesús, tú que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tomes en cuenta todos nuestros pecados. Mira más bien la fe que tenemos en ti y que es la fe de tu iglesia. Y conforme a tus palabras, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, que la paz del Señor Jesús esté siempre con ustedes, que esa paz que brota de estar bien con los demás verdaderamente esté en su corazón. La paz para todos ustedes y para todas ustedes. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo. Ten piedad de nosotros. Ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo. Ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la... Danos, danos, danos la paz. Danos, danos, danos la paz. Hermanas y hermanos, este es Cristo el Cordero de Dios. Es el que quita el pecado del mundo. Dichosos nosotros los invitados a la cena del Señor. No soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo, el Señor, nos guarden para la vida eterna. pues pidiéndole a nuestro Señor que nos ayude a reconciliarnos con aquellas personas con quienes tenemos diferencias o estamos distanciados o enojados. Hagamos la comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Oremos. Te suplicamos, Padre, por intercesión de San Bernabé, que esta Eucaristía en la que hemos recibido a Cristo sacramentalmente nos haga merecedores de contemplarlo eternamente en el cielo. Por Cristo nuestro Señor. Pues nuevamente gracias por darnos la oportunidad de entrar a sus hogares. Que Dios los siga fortaleciendo y ayudando en todo lo que necesitan. Desde aquí les mandamos un abrazo sincero. Padre Rubén, el Padre Carlitos y un servidor. Muchas gracias. El Señor está con ustedes. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y sus familias y permanezca para siempre. Nos despedimos de la Santísima Virgen María, nuestra Madre. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No desprecie las súplicas que te hacemos a nuestras necesidades. Antes bien líbranos de todos los peligros, oh Virgen gloriosa y bendita. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar y de recibir las divinas gracias y promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Renovados en el Señor, podemos irnos en paz. Que tengan muy buen día y que Dios los acompañe. Muchas gracias por compartir con nosotros esta misa. Cuídense mucho. Salve Regina, Mater Misericordiae, Vita Dulcedo, et spes nostra salve, A te clamamos, exsules finieve. a te suspiramus, gementes et flentes, in hac lacrimarum vale. Eia ergo, advocata nostra, ilos tuos misericordes oculos, ad nos converte, Et Jesum benedictum fructum ventris tuī nobis post hoc exilio ostende. O Clemens, O Pia, O Dulcis. Virgo Maria